Señor, abre mis labios.
bautizaba a su rey, el siervo a su señor, Juan al Salvador. El agua del Jordán se estremece, la paloma da testimonio, la voz del Padre declara, este es mi Hijo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, y a nuestra sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, manifestarse al mundo la gloria de Cristo. Las aguas del Jordán fueron santificadas. Sacad agua con gozo de las fuentes del Salvador. Cristo el Señor ha santificado a la creación entera. Señor,
vida al Señor. Ensalzando con himnos por los siglos. Hijo de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Te glorificamos, Señor Dios y Redentor. A ti que con el Espíritu y el fuego purificas a los hombres de su pecado. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaba su nombre con danzas, cantaré con amores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria. Manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los hombres con esposas de hierro, ejecutar la sentencia y dada. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos, la libertad a los prisioneros, para proclamar el año de gracia del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo,
ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que hoy te has manifestado, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitará su fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu.
roguemos a nuestro Redentor, bautizado por Juan en el Jordán, y digámosle: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que al manifestarte al mundo has iluminado a todos los hombres, concede luz abundante a cuantos hoy se relacionen con nosotros. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que para enseñarnos un camino de humildad, te humillaste recibiendo el bautismo de Juan, danos un bautismo de humilde servicio para con todos los hombres. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que por el bautismo nos purificaste de todo pecado y nos hiciste hijos del Padre, concede el espíritu de adopción a todos los que buscan a Dios con sinceridad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que en el bautismo abriste una puerta de salvación para los cristianos y santificaste la creación entera, haz de todos nosotros ministros de tu evangelio en el mundo. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que en tu bautismo nos revelaste a la Trinidad, renueve el espíritu de adopción y el sacerdocio real de los bautizados. Señor, ten piedad. Gracias a Jesucristo somos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste solemnemente a Cristo como tu Hijo amado, cuando era bautizado en el Jordán y descendía el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción renacidos del agua y del Espíritu Santo que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Santísima, purísima, dulcis Virgo Maria, mater amata, Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey. Que gobierna cielo y tierra.
Oremos. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Damos la bienvenida en esta celebración que realiza el Cabildo a la peregrinación de ciclistas de Tultepec, 42ª peregrinación que realizan. Vamos a pedir también por todos los pirotécnicos al oficio que se realiza con mayor frecuencia allí en Tultepec. También damos gracias a Dios junto con el padre José Soria, miembro de este presbiterio, el ex capellán de coro, por su 80º cumpleaños, cumple 80 años. Para prepararnos adecuadamente a esta celebración, pongamos delante de Dios lo que somos, con luces y sombras, y en particular por nuestros pecados pidamos perdón. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios en el cielo. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres amados del Señor. Te alabamos, te bendecimos, te alabamos.
nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tú. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado cuando al ser bautizado en el Jordán descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor, apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor.
encima de las aguas construyes tu morada, las nubes son tu carro, los vientos tus alas y mensajeros, y tus servidoras las ardientes llamas. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Aleluya.
será con el Espíritu Santo y con fuego. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: «Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco». Palabra del Señor. Hermanos y hermanas en el Señor Jesús, este domingo en que celebramos la fiesta del bautismo del Señor, quisiera detenerme a considerar con todos ustedes la razón por la que Dios se manifiesta una y otra vez, no solamente una vez, sino muchas veces a lo largo de la historia, y en particular por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo una serie de manifestaciones divinas a lo largo de su vida. Para sensibilizarnos, quisiera considerar con ustedes por qué saludamos de beso, por qué saludamos abrazando a nuestros familiares, con quienes vivimos en la misma casa, y consideramos normal el decirnos que nos queremos o nos apreciamos a veces hasta más de una vez al día. Si fuera solamente un asunto de información, no haría falta más que una vez en la vida decirle a otra persona te quiero, para que esa persona estuviera satisfecha y se sintiera amada y apreciada permanentemente. Entendemos que en asuntos de afectividad necesitamos que cotidianamente se nos muestre de palabra y de obra el aprecio que nos tienen o el que tenemos a otras personas. En estas semanas hemos ido viendo una serie de manifestaciones de la presencia de Dios entre nosotros. Iniciamos con la noche de Navidad,
cuando unos ángeles se aparecieron a los pastores, avisándoles que el niño, el Redentor, el cumplimiento de las promesas, estaba envuelto en unos pañales, y los pastores fueron a visitar el portal en Belén. Continuamos con la presencia de Jesús en el templo y escuchamos cómo el anciano Simeón y la profetisa Ana daban testimonio de que la salvación ya había llegado, la tenían entre sus brazos. El domingo pasado, la fiesta de la Epifanía, consideramos la visita de los magos de Oriente para encontrarse con el rey de los judíos que acababa de nacer. Ellos lo vieron y lo adoraron. Por lo tanto, vieron en Jesús algo más que a un hombre. Vieron a Dios. Hoy, en la fiesta del bautismo, San Lucas nos narra cómo bajó sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma. Y la voz del cielo dijo: "Este es mi Hijo amado en quien me complazco". Si todo esto fuera mero asunto de información, tendríamos que reconocer que fueron muchos intentos de parte de Dios para darse a conocer, para dar a conocer la identidad también de su Hijo. Y a veces, quienes estaban en torno no fueron capaces de reconocerlo. Pero como no es asunto de información, sino asunto de afectos, hoy podemos aprovechar el encuentro con Dios que estamos teniendo y que se nos ha proclamado a través del Evangelio. Porque traídos aquí por la gracia del Espíritu de Dios, nos reunimos por razones de fe y estamos. Y entonces podemos iniciar un recuento de todas aquellas ocasiones en la que Dios nos ha dicho: "Te quiero, estoy contigo, he venido a salvarte". Y no solamente lo ha dicho, sino que a través de su Hijo Jesús, que murió en la cruz, lo ha hecho. Es como cuando nos sentamos con nuestros hermanos y comenzamos a recordar aquellas ocasiones en que pasamos aventuras juntos, salimos bien, todas ellas nos hablan del amor que nos tenemos unos a otros y por eso nos sentimos contentos de recordarlo. Así pues, hermanos, los invito a que hagamos el ejercicio de recordar cómo el Señor más de una vez nos ha salido al encuentro por el camino de la vida y se nos ha manifestado. Él sabe que más de una vez no lo hemos reconocido, pero tal vez ahora al recordarlo podamos descubrir cómo aquella secreta voz que viene del cielo nos ha revelado: "Aquí está Jesús, mi Hijo, al que envié para que esté contigo". O bien, como le dijo la Virgen a Juan Diego: "¿No estoy yo aquí, que soy tu madre?". Meditemos unos momentos. Nos ponemos todos de pie. Vamos a proclamar nuestra fe diciendo: "Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a nuestro Salvador, que quiso ser bautizado para santificar nuestro bautismo y renovar por él al hombre caído, y pidámosle que se compadezca de quienes ha querido que fueran sus hermanos. Oremos diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que Cristo, el siervo de Dios, en quien el Padre se complace, mire con amor a todos los que se preparan para el bautismo o la confirmación, o preparan el bautismo de sus hijos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, el elegido de Dios para llevar el derecho a las naciones, ilumine a los que buscan a Dios con sinceridad de corazón, les haga oír la voz potente y magnífica del Padre, que los llama a escuchar a su Hijo amado, y los conduzca hacia el bautismo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, el enviado del Padre, que no quiebra la caña resquebrajada, ni apaga la mecha que aún humea, conceda la salud a los que viven oprimidos por el diablo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, el Hijo amado, que quiso ser bautizado en el Jordán, para dar fuerza a nuestro bautismo, nos haga descubrir y amar la grandeza del bautismo cristiano, don del amor de Dios a los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestro hermano presbítero José Soria, que celebra su onomástico, para que el Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, lo siga llenando de salud y bendiciones. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos y sus familias, los ciclistas de Santa María Tuxtepec a la Basílica de Guadalupe. Oremos. Te rogamos, Señor. Y por todos nuestros hermanos pirotécnicos y sus familiares de Tultepec, oremos. Te rogamos, Señor. Padre Todopoderoso, que haces resonar tu voz magnífica en las aguas del bautismo y en la unción de la confirmación, escucha nuestras oraciones y concede a los bautizados cumplir fielmente las promesas de su bautismo y ser testigos valientes de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo tu siervo era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, a una con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por ello, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dile que vamos a omitir el cordero. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, he aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oh,
Oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia para que, escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Al hacer esta bendición, tengo presentes en primer lugar a los niños que en acción de gracias son presentados ante la Santísima Virgen. También a todos los hermanos enfermos, ancianos y todos los objetos de devoción cristiana que se presentan para ser bendecidos. El Señor esté con todos ustedes. A cada una de las invocaciones de bendición respondemos amén. Que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo, e iluminó este tiempo con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado, e ilumine sus corazones con el esplendor de la virtud. Que el mismo que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador, llene los corazones de ustedes de su alegría y los haga mensajeros del Evangelio. Y que aquel que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo, los colme de su paz y de buena voluntad y les conceda participar un día de la Iglesia celestial. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Demos gracias.